Disfruta de la deliciosa cazuela de mariscos del restaurante El Verdadero Pepe, en Buga, carrera 12, número 539, teléfonos 227-4590, 227-4554. El secretario de Tránsito y Transporte de Buga, Julián Rojas, ha iniciado jornadas de sensibilización y capacitación en las juntas de acción comunal sobre el tema vial. En esta oportunidad visitó la comunidad del barrio La Merced. El encargado de la cartera de tránsito municipal ha venido realizando un recorrido por toda la ciudad, escuchando las inquietudes de la comunidad sobre el tema vial. Ya estuvimos en La Aventura, estuvimos en Alto Bonito, hemos recorrido parte del albergue, estuvimos en el barrio Palo Blanco y vamos a seguir trabajando con juntas de acción comunal, con grupos de líderes o grupos significativos de personas de las comunidades y con instituciones educativas, porque las instituciones educativas están demandando un acompañamiento en la señalización de zona escolar, que es muy importante para nuestros niños y para toda la comunidad. En esta oportunidad, el turno fue para la Junta de Acción Comunal del barrio La Merced, la cual presentó sus necesidades en este tema. Estuvimos aquí en la Junta de Acción Comunal del barrio La Merced, conversando con este importante sector de la ciudad y sus habitantes sobre temas de tráfico, de movilidad, de señalización. Agradecer, hombre, a Álvaro Hernán Cortés, su presidente, y a todos los habitantes por habernos acogido acá. Luego de conocer las necesidades que tiene la comunidad del barrio La Merced en materia de señalización y circulación vial, se dieron unos compromisos. El doctor Julián Rojas pues nos está dando unas fechas estipuladas para señalizar nuestro barrio, para colocar sobre todo los reductores de velocidad que nos hacen falta en la carrera 20 con calle 20, con calle segunda y tercera, pero muy contentos por la participación y sobre todo el acompañamiento de la Secretaría de Tránsito. Hemos tomado atenta nota no solo de ese problema, sino el problema de circulación en los cruces de semáforo que nos ha expresado la comunidad. Vamos a hacer las visitas pertinentes, las señalizaciones pertinentes y vamos a correr traslado a las diferentes estamentos de la Alcaldía Municipal que tienen que ver con espacio público y con ordenamiento territorial. El secretario aprovechó el espacio con la comunidad para recordarle a los motociclistas la norma vigente que regula el uso del casco. Nunca antes habíamos hecho una socialización como la hemos venido realizando en este tema. La norma que está vigente es la resolución 1737 del 2004 que nos remite a la norma técnica 4533 de ICONTEC. Esto lo hemos dicho en las calles, hemos visitado los barrios, hemos hablado con las personas y le hemos indicado que si su casco cumple con esta norma, no tiene necesidad de comprar casco. Que si su casco es abierto y cumple con la norma, es falso que tenga que comprar un casco cerrado. Y estamos haciendo estas campañas invitando a las personas a que lo hagan por la protección de su vida, para la protección de su integridad, más que pensar en una sanción. De esta forma, la Secretaría de Tránsito de la Ciudad Señora viene realizando la señalización por la vía del municipio y escuchando a la comunidad sobre las necesidades que sobre el tema padecen. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias, Buga.